Muy bien, ahora les traigo otro video más. Aquí estamos con esta herramienta nueva y la vamos a checar. Aquí tenemos un equipo Galaxy y le vamos a hacer las pruebas o los métodos que trae la herramienta de cómo quitaríamos una cuenta a estos equipos, ¿ok? No sé si funcione para todos, pero lo más seguro que la mayoría o casi todos iba a funcionar para hacer estas pruebas. Agarramos este equipo, el primero que llegó, y vamos a probar si funciona estos métodos. Así que sin más que decir, empecemos. La herramienta la voy a dejar aquí abajo en el video. Ahí va a estar otro video y ahí te metes, checas la instalación, todas las funciones y ahí la puedes descargar, ¿ok? Bueno, sin más que decir, empecemos. Vamos a probar el método MTP. Instalamos bien los drivers de nuestro equipo Galaxy que vamos a quitarle la cuenta o le vamos a hacer el bypass. Aquí escogemos nuestro equipo, en mi caso es un Galaxy. Y como están viendo aquí, pues pide cuenta. Vamos a ver los métodos que hay. Está el método del YouTuber, método del Maps. Esta no la he probado. Y aquí vienen más métodos. Vamos a probar. Vamos a empezar. Vamos a probar la de YouTuber. Ojo, y les quiero decir algo. Si su equipo no lo detecta la herramienta o no, o etcétera, tienen que tener aquí, como están viendo. Bueno, no se va a ver porque está el logo del nombre del canal, pero aquí les tiene que aparecer modo prueba de Windows. En mi caso, yo estoy usando Windows 10 64 bits y para instalar controladores no firmados ocupamos hacer unos pasos, pero si no saben, también en este video abajo voy a dejar un video o dos videos de cómo instalar driver USB para Windows 10. Son controladores no firmados para que te pueda reconocer tu equipo, ¿ok? Bueno, sin más que decir, ahora sí empecemos. Vamos a probarlo a ver si nos funciona. Aquí tenemos el puerto modem. Y es el único puerto. Ya instalamos los drivers. La primera vez que le demos aquí, le voy a dar. Aquí meter con el sistema y todo. Como vieron. Ya me da una opción, pero como dice aquí, me pide actualizaciones de YouTuber, así que este método no va a funcionar. Probaríamos otro. Vamos a agarrar otro. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar otro método. Solo lo estamos probando. No le voy a quitar la cuenta porque cada equipo o cada Galaxy, cuando hagamos este tipo de bypass, dependiendo del Android que traiga, es el método que tenemos que buscar para quitar la cuenta, ¿ok? Nada más les estoy mostrando que sí funciona. Vamos a probar este y lo guardo aquí. En algunos casos hay que desconectar el equipo y volverlo a conectar, así que ojo con eso, ¿ok? Como ahí no me lo reconoció, a ver, lo voy a desconectar porque, como ven, como están viendo aquí en los controladores me aparecen de bastantes puertos. Lo voy a desconectar. Y lo vamos a volver a conectar. Vamos a volver a hacer el ataque y si no, esta función no va a ser compatible y tenemos que elegir otra. Como vieron, no fue compatible, pero desconecté el equipo
y me lo reconoció. Así que otra vez lo voy a desconectar. Y lo vamos a volver a conectar. Y seguimos haciendo pruebas de que este método sí está funcionando. Vamos a agarrar. Aquí está para el S9. A ver, vamos a ver este Samsung. Vamos a ver. No, ese tampoco. Vamos a probar. Aquí me salen unas letras, pero a ver, vamos a probar este. Lo vuelvo a repetir, solamente estamos haciendo pruebas para ver si funciona o no funciona. Lo vuelvo a desconectar y lo vuelvo a conectar. Este es muy conocido ya, el de Google Maps. Como están viendo, y aquí podemos llegar a Google. Comenzar a conducir, le dan ahí, entendido. Ok, aceptar. Tenemos que hacer que cambie el micrófono. Abrir Google. Como vieron, nomás mencioné la palabra Google. Si el equipo lo tiene en inglés, van a mencionar la palabra en inglés, Google. Y si lo tienen en otro idioma, pues en el idioma que ustedes lo tengan, así le van a hablar al micrófono, así como lo hice yo. Aquí en el buscador pongo la letra A y me da estas opciones. Como están viendo, y aquí si pongo una memoria o una micro CD ya con programas preparados, le puedo dar ahí y ya empiezo a ejecutar los programas. O me puedo ir a ajustes para ver qué equipo es, qué Android trae. Sabiendo el Android es más fácil poder quitar la cuenta, porque ya la buscamos en Google y ya nos guiamos. Y de esta manera, a ver, vamos a poner otra letra. Pueden ir poniendo de una letra por una para ver qué opciones te ofrece aquí. A ver, vamos a ver si podemos con el teléfono activar el ADB aquí. No me da la opción. Abrir Google.
Bueno, y aquí ustedes pueden ir probando, ya ustedes se van a encargar de quitar la cuenta completamente, ya dependiendo de su equipo. Yo nomás les estoy haciendo pruebas de que sí está funcionando esta herramienta y podemos hacerle bypass o quitar cuentas a estos equipos, ¿ok? No quiero que salga muy largo el video. Voy a hacer otro video donde sí se la voy a quitar, pero este video nada más era para darle una demostración que la herramienta sí está funcionando, ¿ok? Ya ustedes lo continúan. Si no saben qué hacer, pues ya buscan en Google, les voy a repetir, se van así como le dicen ajustes, checan el Android y ya buscan en Google, en ese Android, cómo quitar la cuenta Google. Y ya se guían dependiendo de su equipo, porque puede haber, hay muchos Galaxy y puede haber muchos métodos. Les voy a repetir dependiendo de su Android. Pero yo aquí acabo el video y nos vemos en otro video.